Bueno, imagínate que quieres definir una recta. ¿Qué datos mínimos te tienen que dar para dibujar una recta? Te pueden dar dos puntos. Si te pego yo, te dan 20 o 30. Te lo digo yo. O te pueden dar un punto y un vector. Si te dan dos puntos, puedes dibujar la recta. Y si te dan un punto y un vector, tienes que hacer la recta que pasa por este punto con esta dirección. O sea, que sea paralela al vector. Bueno, vamos a empezar con un punto y un vector. El punto lo vamos a llamar, ¿qué letra más rara ahí? A. ¿Qué le pongo? Y te dan un vector U que tiene de componentes UX, UY. La forma paramétrica de expresar la recta es esta. X, Y. El punto y el vector multiplicado por una cosa que le puedo poner la letra que te dé la gana. Yo le voy a poner K. Multiplicando al vector. Ejemplo. Por ejemplo, recta que pasa por el punto 1, 3 y tiene como vector director el 2, 4. Por ejemplo, para hallar puntos de esta recta, yo defino cómo calculo la X y cómo calculo la Y. Pasa por el punto 1, 3 y luego se le añade el vector. Entonces, ¿cómo puedo sacar un punto de la recta? Pues si K vale 0, por ejemplo, me queda el punto 1, 3, que efectivamente es un punto de la recta. Si K vale 1, X valdría 1 más 2 por 1, 3. 3 más 4, 7. 3, 7 es otro punto de la recta. Si K vale 2, X vale 2 por 2, 4 más 1, 5. Y vale 4 por 2, 8 más 3, 11. Puedo dibujar en un eje los tres puntos y me sale una recta. Qué bonito. Qué bonito. Esa es una forma. Pero esta forma no mola. No mola. Yo prefiero yo prefiero la continua. La continua es la que usa la gente de bien y es mucho más fácil. Es x menos la x del punto y menos la y del punto y aquí el vector ux, uy. En este caso sería x menos 1 partido 2 igual a y menos 3 partido 4. Esa es la forma continua. Pero ahí sustituye la x, como despeja la y, es un rollo. Voy a hacer mínimo común múltiplo. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 2 y 4? Bueno, mucho más fácil multiplicar en cruz. Te queda 4 por x menos 1 igual a 2 por y menos 3. Me queda 4x menos 4 igual a 2y menos 6. Y si lo paso todo al mismo miembro, me queda 4x menos 2y menos 4 más 6 igual a 0. O sea,
4x menos 2y más 2 igual a 0. Esa es la ecuación general. Esta es la ecuación general de la recta, que tiene la forma ax más by más c igual a 0. Pero a mí tampoco me gusta. ¿Te han dicho cómo sacar el vector director sabiendo esto, no? ¿Pero lo habéis dado? Sí, a ti te dan esto. ¿Cuál es el vector director? Así mirando, nada más. El vector director de la forma general. Sí, ya, no. En este caso, el vector director de esa recta es siempre menos BA. En este caso sería menos menos 2, que es 2, 4. Mira, es el mismo. ¿Cómo flipa? Y yo, tiene que ser verdad. Y luego está la chupi guay, que es la explícita. Esta es la que da todo el mundo. Que es despejar y. Despejar y. Lo voy a hacer con letras. Es una ecuación donde tengo que despejar y. Me queda BI igual a menos AX menos C. Y si paso la B dividiendo, me queda menos A partido B X menos C partido B. Pero es mucho más bonito ponerlo así. Igual a MX más N. En nuestro caso tenemos. Sí, la explícita. La más habitual. Si tengo que despejar la i de aquí, puedo poner 2i igual a 4x más 2. Paso el 2 dividiendo y me queda 2x más 1. Bueno, a la m se le llama pendiente de la recta. Indica lo inclinada que está la recta. Si m es mayor que 0 es creciente. Si m es menor que 0 es decreciente. Y n se le llama ordenada en el origen. Y es el punto en el que la recta corta al eje y. Esto sería la n. ¿Vale? Entonces, ya lo tienes todo. Te dan el vector y un punto y puedes sacar todas las expresiones de la recta. La continua, que es muy fácil, pasándolo todo al mismo mínimo, te sale la general y despejándola ahí te sale explícita. ¿Es realmente la misma? Pues claro. Claro que es la misma. Vamos a demostrarlo. Para hacer una tabla de X e Y, si K es 0, hemos dicho que X es igual a 1 y es igual a 3. Si K es 1, queda que X igual a 3 igual a 7. Si K vale 2, X igual a 5 igual a 11. Si yo ahora hago una tabla con la fórmula 2x más 1, para x1, por ejemplo, me sale 2 por 1, 2 más 1, 3. ¡Oh my God! Sale lo mismo. Para x igual a 3, 3 por 2, 6 más 1, 7. ¡Oh my God! Sale lo mismo. Si x vale 5, 5 por 2, 10 más 1, 11. ¡Ah! Es la misma recta, chaval. ¿Cómo te ha quedado? ¿Frío? Vente para acá. Te voy a sacar dos o tres ejercicios. ¿Estás leyendo, Irene?